Muy buenos días, queridos hermanos, con el gusto de saludarles, bonito fin de semana para todos ustedes. Les agradezco el favor de su atención, como todos los días que nos acompañan en la Santa Misa. Les invito a que se dispongan para la celebración, pongamos atención, vivamos la Santa Misa con devoción, con mucho agradecimiento a Dios nuestro Señor, que nos da vida, que nos permite estar contentos en este día que comenzamos. Incensario. Ay, don Martín. Hoy sí se peinó, Martín, ¿eh? ¿Ahora sí se peinó? Hasta se bañó, Martín, hoy creo. Reverencia. Avanzamos. Buenos días, tengan todos ustedes. Les agradezco el favor de su atención. Les invito a que nos acompañen en esta celebración de la Santa Misa. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor en este novenario que le estamos haciendo al Señor de Chalma, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor por ustedes, los mayordomos y los encargados del Cristo. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor también en esta celebración de la Santa Misa, pues quiero darle gracias a Dios por esta celebración de la Santa Misa que Dios nos ha permitido hacer en este día. Quiero pedirle a Dios, fíjense que estamos ya diciendo todos los estados de la República Mexicana, pero por municipios, porque ya nos estamos dando cuenta que mucha gente nos está viendo, entonces no llevamos un orden como tal, vamos pidiendo por los municipios que nosotros conocemos de cada estado de la República Mexicana. Hoy quiero pedirle a Dios por Baja California, antes se llamaba Baja California Norte, hoy nomás se llama la Baja California. Vamos a pedir por los municipios que nos ve la gente de allí, vamos a pedir por su capital que es Mexicali, por Tecate, por Tijuana, por las playas de Rosarito, por Ensenada. Esos son los municipios de Baja California. Hoy le pedimos a Dios por toda la gente que nos hace el gran favor de vernos en estas ciudades y en estos pueblos. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor también hoy por un país donde sabemos que nos ve bastante gente. Así que quiero pedirle a Dios nuestro Señor hoy por el estado de la República de los Estados Unidos, allá hasta el norte. Vamos a pedir hoy por Alaska. Allá en Alaska nos ve bastante gente, aunque ustedes no lo crean, nos ve muchísima gente. Hoy quiero pedirle a Dios también por todas las personas que se dedican a lo que es las senadurías. ¿A ustedes les gusta ir a las senadurías o no les gusta ir a las senadurías?
Pues a mí sí me gusta, ¿verdad? Todas las personas que venden en la noche taquitos, elotes, pozole. ¿Qué más venden en las noches? Quesadillas, tacos. Todos los que tienen una cenaduría, pedimos a Dios por ustedes, que Dios les bendiga hasta donde quiera que nos hagan el gran favor de su atención. Muy bien, pues vamos a pedirle a Dios nuestro Señor por todas las personas que nos ven, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Imploramos, Señor, con fervor tu misericordia para que hagas que, convertidos por el arrepentimiento y ejercitados en las buenas obras, nosotros, tus siervos, perseveremos guardando fielmente tus mandamientos y lleguemos bien dispuestos a las fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y Virreina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momentito, por favor. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: el Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacían. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar, y no sabía lo que tramaban contra mí, diciendo: talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos,
porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios. Gente, Señor, me refugio. Dios mío, me refugio de mis perseguidores, sálvame. No permitas que algunos como fieras me destroce y nadie me rescate. Señor, a lo más hondo del corazón humano, tú júzgame, Señor, según mis méritos, conforme a mi inocencia da tu fallo, apoya al hombre recto, por fin a la maldad de los malvados. Tengo mi escudo en Dios, que salva a los de recto corazón. Alabaré al Señor por su justicia y cantaré el nombre del Altísimo. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban: este es el Mesías. Otros, en cambio, decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron: nadie ha hablado nunca como este hombre. Los fariseos le replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embabucar por él? ¿Acaso han creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esta que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: también tú eres galileo.
Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Jesús va a ser causa de controversia entre la gente de su tiempo. Y yo me acuerdo mucho de una palabra que se llama contradicción. ¿Qué es una contradicción? Es aquello que nos... Dicción viene de hablar, contra viene de estar no a favor de eso. Entonces, una contradicción es como aquello que hace que una persona piense diferente de otra, del mismo tema. Entonces, cuando alguien nos causa contradicción en nosotros, puede generar cosas muy buenas, pero también puede generar conflicto. Cuando yo empezaba en las redes sociales, me acuerdo que un padre amigo mío, de los poquitos que tengo amigos, me dijo: oye, Arturo, acabo de ver un video tuyo. Dice, mucha gente está hablando bien y mucha gente está hablando mal. Dice, debes de cuidarte. Le dije, no, pues sí me cuido, le digo. Me dan más miedo las lenguas de algunas católicas y de algunos católicos viborones que andan por ahí. Le digo, pero no tengo miedo, porque yo me acuerdo, la palabra de Dios nos invita a ser causa de contradicción para este mundo. Porque Jesús, escúchenme bien, ¿Jesús vino a agradar a la gente? ¿Jesús vino a caer bien? No, Jesús vino a enseñar, a redimirnos, a corregirnos, a ayudarnos, a amarnos, a salvarnos. Pero también Jesús, el tema de nuestro Señor Jesucristo fue causa de contradicción hasta el día de hoy. ¿Ustedes en su casa no discuten por las cosas de Dios a veces con alguien? Con el marido, con el hijo, con la hermana, con el que no quiere venir, pero tú sí quieres venir, con la que no cree, pero tú sí crees, con la que no le gusta la procesión, pero a ti sí te gusta ir. Díganme si no es causa de tema de controversia entre ustedes y sus familiares y sus vecinos. Así es. Desde entonces Jesús era causa de contradicción. Y cuando un video mío se ha hecho viral o lo agarran y se burlan de mí, me critican, digo, bueno, pues algo tiene que haber de contradicción. Hay que causar controversia por las cosas de Dios. Hay que picarles los talones, hay que pisarles los pies a las personas que se creen muy sabias y muy poderosas y que creen que las cosas de Dios son fáciles cuando no son tan fáciles. Hoy en el Evangelio aparece un hombre. ¿Por qué no querían a Jesús los fariseos y los sacerdotes? Ya les hablé yo de estos fariseos creídos, altaneros, que eran laicos como ustedes que están aquí. Ustedes son laicos, hombres y mujeres. Y en aquel tiempo también los fariseos eran así medios, alguno que otro era medio hipócrita, medio mandón, medio todo lo demás, que no estoy lejos de la realidad. Y Jesús va a tener muchos problemas con los fariseos y con los escribas y con los sacerdotes también del templo. Y les voy a decir que ¿por qué no querían a Jesús? ¿Cuál era el principal problema? Uno de los problemas más importantes por los que a Jesús no lo querían era por su origen. ¿De dónde es este? ¿De dónde es este que habla tan bien? Habla muy bien, está preparado y todo, pero ¿de dónde es? ¿Es de Nazaret? No. ¿De dónde? De Galilea, ¿no? Porque se metió Nicodemo a defenderlo. Nicodemo era parte del Sanedrín, pero él sí creyó en Jesús. Aunque era un hombre muy preparado, pero creyó en Jesús. Y Nicodemo les dice, a ver, ¿cómo vamos a juzgar a un hombre? Dice, tenemos que escucharlo, tenemos que saber de qué lo acusan. Y luego tomamos una decisión. Y entonces van contra Nicodemo y le dicen, tú también eres galileo, le dicen. Tú lo quieres defender porque eres galileo. Pero viene la contradefensiva. ¿Qué puede salir de Galilea? Galilea es una región. Es la región del norte de Israel, donde está Nazaret, donde está el lago de Tiberíades o el lago del mar de Galilea, donde está Betsaida, donde está Cafarnaúm. La parte norte de Israel se llama y se llamaba Galilea. Donde está Jerusalén se llama Judea, la región de Judea. Entonces, para los que vivían en Judea, la gente más importante y la más preparada solamente era de Jerusalén, de Belén y de las ciudades y pueblos cercanos a la Judea. Esto parece como algo muy lejano, pero no. Hoy vuelve a suceder esto.
Hay una palabra que me da mucha tristeza decirla y que existe mucho hoy en las personas. Y es que hoy algunas personas somos muy prejuiciosas. ¿Qué quiere decir prejuiciosas? Pre en griego quiere decir antes de. Prejuicio, juiciosa. Prejuiciosa es antes de conocer a una persona, la juzgamos por lo que oí, por lo que me dijeron, por lo que alguien comentó, por de dónde viene, por cómo viene vestida, por cómo tiene la cara, por cómo habla, por cómo camina. Díganme si no es verdad. Apenas viene la señora o el señor caminando y ya nosotros desde 100 metros antes ya le vimos la cara. Ya dijimos, ah, este parece de acá de Mazatepec, ah, este parece de Pochahuisco, ah, esta es hija de doña fulana la mitotera, ah, esta se casó con este, ah, este viejo borracho, mira qué cochino, ah, mira, díganme si no, la mirada humana, por desgracia, lo hacemos, y lo hacemos todos, yo también lo hago, y me da mucha tristeza eso, pero también ustedes lo hacen, ¿o no lo hacen? ¿No lo hacen? Sí. Y esto es algo que está en la cabeza de las personas y que nos hace muchísimo daño porque bien dicen los especialistas, nos prejuiciamos de alguien sin antes darle la oportunidad de conocerlo. Jesús era prejuiciado. Los de Jerusalén decían, ¿qué me va a enseñar este si viene de Nazaret? No, ¿qué me puede enseñar? Su papá es carpintero. A mí, ¿qué me viene a dar clases este? Sí, yo soy de Jerusalén, yo soy de la sabe dónde. Vean, la gente, y tonta. ¿Sí me entienden? La gente y tonta. ¿Sí me entienden la otra palabra que sigue con D? Y tonta. La gente y tonta que nace en algunos lugares donde la gente se cree más que otra, es muy común que te desprecien a ti o a mí por nuestros orígenes, por nuestra manera de vestir, de ser, de hablar. Y eso perjudica mucho. Eso hace muchísimo daño. Porque ninguna persona, porque nació en... Es que yo nací en tal ciudad. Luego como que se les frunce la boca cuando dicen, es que yo soy de tal lugar. Es que yo soy hija de doña fulana de tal. Es que yo me apellido tal. Es que yo me casé con... Como si eso a nosotros nos hiciera más importante que otros. No, señores. A los ojos de Dios, eres lo mismo tú que cualquier otra persona que nace en otro lugar, igualmente yo. Y deberíamos de quitarnos esos prejuicios porque no le permitimos a la persona sencilla que nos dé una enseñanza. Y yo les voy a platicar una de las cosas que yo he aprendido. La gente que vive en los ambientes rurales como ustedes, que con los que estoy, pues la mayoría de ustedes son gente muy sencilla. Son gente muy tratable, muy platicadora, muy generosa, le comparten a los demás. Sí, son muy tercos, eso sí son. Pero no son malos, no le andan poniendo el pie al otro, no son así. Llega el momento que se detienen, ¿no? Y yo he conocido gente sumamente preparada que es muy sencilla también, porque el hecho de estar preparado, el hecho de ir a una universidad, el hecho de tener mucho dinero, el hecho de ser una persona muy atractiva físicamente, el hecho de haber nacido en tal lugar, no te tiene que a ti hacer pensar que los demás te tienen que servir. Tenemos que luchar por ser iguales, por llevarla bien, por tratar bien a los demás. Porque luego apenas andamos en un carro que sacamos a 36 meses y ya sentimos que somos los importantes del pueblo. ¿No les pasa aquí que luego vienen unos en un carrazo y dices tú, ay, qué importante? Mira, sí, pero lo debe a 5 años, ¿cómo ves? Se me hace que ni lo va a alcanzar a pagar y ya se le descompuso o ya se lo robaron. Pero ya se siente importante, aunque esté endeudado hasta las anginas. ¿Por qué? Porque las personas de hoy nos gusta aparentar lo que no somos. Por eso nos peinamos tan exageradamente, por eso nos vestimos tan elegantemente, por eso nos ponemos 1,000 perfumes, por eso presumimos que estudiamos en tal lugar, que somos de tal lugar, porque queremos aparentar lo que no somos. Hay que ser naturales, hay que ser normales. Yo soy un sacerdote rural, ¿no? Y me da mucho gusto decirlo, soy un sacerdote de rancho y de pueblo. Hay gente muy exigente en las redes, hay gente que me ha escrito y me dice, ¿dónde estudiaste?
¿Qué preparación tienes? Queremos invitarte a tal lugar, pero queremos que nos mandes tus títulos. ¿En qué universidad terminaste? ¿Cuántos estudios tienes de posgrado? Le digo, yo no tengo nada más que la bendición de Dios, doña. Si le sirvo, hágame caso, y si no, apáguele y váyase allá a ver a alguien que sepa, que le explique a usted cosas maravillosas. Yo le explico con pasión la palabra de Dios de la manera más sencilla que Dios me da a entender. Ojalá que usted acepte, le baje tres rayitas a su vida y entienda que las personas no somos importantes ni por nuestra procedencia, de dónde venimos, ni mucho menos por lo que tenemos, por lo que sabemos, por lo que estudiamos o por lo que somos. Simplemente debemos de llevarla bien porque somos hijos de Dios. Bájenle unas rayas esa gente que se siente súper preparadísima, súper importante, y parece que nadie los merece ni Dios. No sé si conozcan gente que camina y que vive como que nadie los merece, como que son la última coca del desierto, ¿verdad que sí? Sí hay gente así, y cada vez hay más de esta gente. No crean que hay poca, hay mucha gente así. Hay mucha gente así, ¿no? Que, por ejemplo, dicen, ay, es que yo me voy a casar, pero yo no soy cualquiera, yo quiero que me venga a casar el padre fulano de tal. No, no puede, va a venir tal padre. Ay, no, yo no sé, no. ¿Por qué? Porque nos sentimos que nosotros no nos merece nadie, que yo me tiene que casar tal persona. ¿Eh? ¿Dónde va a ser la fiesta? ¿En tal salón? ¡Ay, qué corriente! No, vamos a pagar el otro, aunque nos endeudemos con Coppel hasta las anginas. ¿Verdad que sí? ¡Ay, mamá, cómo me compraste ese vestido de quinceañera! ¡Qué corriente! ¿Qué van a decir mis amistades? Pues nada, pues van a hablar aunque te compren el de Cenicienta, mi chula. Tú no te apures. Debemos de entender que Jesús también sufrió esto de lo que estoy hablando hoy. Jesús sufrió mucho por su origen. ¿No sabían estos locos que había nacido en dónde? ¿En dónde nació Jesús? ¿En dónde nació? En Belén. Exacto, en Judea. Belén es parte de Judea, ¿no? Pero luego por cosas de la vida se fue a Egipto y luego vivió en Nazaret la mayoría de su vida. Entonces, pues todo el mundo lo conocía como Jesús de Nazaret. De hecho, ese es el nombre más conocido de Jesús. Jesús de Nazaret, ¿no? Jesús el Galileo, el de Galilea, el de la zona más corriente de Israel. La zona más pobre, la más aislada, la más alejada, donde vive la gente corriente. Así los judíos tenían a los galileos, ¿eh? Como los corrientes, los maleducados, los sin estudio, los que no conocen nada, porque nosotros en Jerusalén sí conocemos todo y sabemos todo. Yo me he sentido también así. Luego, cuando voy yo a otro lado, luego me dicen, ¿de dónde viene usted? Vengo del estado de Guerrero. ¡Ay, Dios mío! ¿Y en dónde está? Estoy allá en la montaña baja, en la zona más pobre del país. ¿Cómo ve usted? Ay, Dios mío, nosotros aquí no acostumbramos eso porque somos personas muy educadas. Hasta se les frunce la boca. Pues felicidades. Es lo que hay, si quieren, y si no, váyase de aquí. Yo les quiero invitar, hermanos. Fíjense que el otro día me llegó un mensaje de una señora de esas raras que no ponen foto en WhatsApp, ni saludan, ni nada. Son, según ellos, muy educados. De una ciudad, de aquí, de una ciudad del país. No voy a decir dónde, porque casi le atinan. Y fíjense que me dijo, yo pienso que usted es una persona muy prepotente y muy orgullosa y muy creída, que no atiende a las personas. Válgame Dios, le dije, oiga señora, ¿usted dónde vive? No, pues en tal lugar, en tal colonia. Pura gente muy rica, ¿verdad? Según. Entonces le dije, fíjese señora, le invito a que se venga un mes a vivir aquí donde yo vivo, aquí con la gente, a comer pues lo que haya, comer gallinita de rancho, comidas muy sencillas. Véngase a mi camioneta llena de tierra a recorrer los caminos de terracería, porque hay caminos de mucha tierra. Empólvese los zapatos, aunque ya se los limpie, se vuelve a empolvar. Báñese a jicarazos, porque es lo que tenemos, no hay agua caliente. Y véngase aquí a levantarse temprano, a encontrarse burros en el camino, a ver perros ladrando toda la noche y todo el día. Véngase aquí con la gente sencilla a comer en la calle ahí unas gorditas. ¡Ay, qué le pasa a usted! ¿Quién es la orgullosa y la soberbia, señora? Qué fácil es hablar para los que no viven en un ambiente así, ¿no? Yo les vuelvo a decir, si yo fuera orgulloso y soberbio, ¿las atendería a ustedes como los atiendo todos los días después de misa? No. ¿Tengo chofer yo?
No, no tengo. Mi camioneta es del año de lujo 2024. Hermosísima, preciosa. Mi camioneta chocada que traigo y soy el hombre más feliz del mundo. Y soy el hombre más feliz del mundo, no necesito más que eso. Estar en un pueblo así de manera tan humilde y tan sencilla. Soy feliz, mucho más feliz que los que tienen tantas cosas que cuidar para que no se las vayan a robar. Yo les invito, esas personas que dicen que soy un soberano, véngase mi chula, véngase un mes aquí, que se eche una revolcada aquí, que ande entre puercos apestosos ahí, que la vecina le pone puercos y apesta, y matan el puerco a media calle y ahí están los perros y se hace un desorden. Así vivimos aquí, y yo estoy contento de vivir aquí. Bendito sea Dios que me tocó vivir en un lugar de gente sumamente sencilla y normal, que se saluda, que se atiende, que se ayudan. Se me hace que la soberbia es otra y la prepotente es otra, pero dice el dicho que la zorra no se ve su cola. Así es. Casi nadie se ve su cola, pero sí ven la cola ajena. Véase su cola y sea feliz y entienda que Jesús fue causa de contradicción por su origen. Saludo a toda la gente sencilla de los pueblos, a toda la gente sencilla que vive en las ciudades. También hay mucha gente muy sencilla en las ciudades. La gente que vive en zonas muy marginadas, muy pobres. La gente que hoy tiene mucho dinero, pero que sigue siendo sencilla. Yo a veces me encuentro gente sumamente rica. Yo allá en mi pueblo voy, hay una señora que vende unos taquitos de cabeza tan buenos. En un puestecito, ahí soy el hombre más feliz del mundo. Un día llegué y me, ay, ¿qué anda haciendo usted aquí? Pues comiendo tacos, ¿qué? Rezando el rosario, qué preguntas tan tontas. Nada, me hacen unas preguntas luego que digo, bueno, ¿qué? Yo creo que vine a rezar el rosario aquí al puesto de tacos. Ay, Dios de mi vida. Ay, padre, pero usted echando, claro, pues si yo me estoy echando unos tacos como tú, que no puedo. Ay, pues sí, soy el hombre más feliz del mundo así, viviendo una vida normal. Porque también en las ciudades hay gente sencilla. Yo les aplaudo, personas que están viendo esta misa. Si Dios les dio la capacidad de tener ahora una gran fortuna, una gran casa, un gran carro, no es pecado ser rico, pero no pierdan su sencillez. No pierdan la capacidad de pararse a medio camino a tomarse un coco, a comerse un elote. Algunos de ustedes están bien perdidos, ya bien extraviados. Ya no pueden andar en el transporte público porque, uy, ¿qué va a decir la gente si yo me subo a la combi o al camión? ¿Verdad que sí? Llévame. ¿Cómo que yo me...? ¿Quieres que me vaya yo en la combi? Ay, no, ¿qué va a decir la gente de mí? Señora, señor, cálmese, por favor, serénese, quítese todas esas joyas, póngase un pants que parezca usted, pues, así, persona normal, y súbase al transporte público y dese una comidita de perfumes de todo tipo. Ahí se suben señoras perfumadas, señores muy olorosos, y mucha tierra y mucho de todo. Y eso nos ayuda también. Yo cuando me dicen, padre, cuando va a su tierra, ¿en qué avión se va? No, yo me voy en el camión. ¿Cómo ven? Me aviento mis 11 horas de autobús y ahí voy en el camión, como va cualquier gente. Porque me gusta seguir siendo así. Y así seguiré hasta que me muera. La prepotencia, señora, usted entiende mal la prepotencia. Usted piensa que el padre debe de hacer lo que a usted le dé su regalada gana. Y no. Yo, si veo que lo que usted pide es justo, lo hago. Y si no, le digo que no. Y eso no es prepotencia. ¿Vale? Entonces, ustedes se han acostumbrado a que los curas hagamos lo que ustedes digan. Y si no, somos malos sacerdotes. Están equivocados. No todo se puede hacer. Y no se tienen por qué enojar. No se enojen. No todo se puede hacer. Yo les digo bien muchas cosas y ni hacen caso. Nomás me oyen y se largan a hacer lo mismo de siempre. Y no me enojo. Yo nomás no les digo que no puedo algo y se enojan. Bonita cosa. Vamos a continuar con la misa. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos, para que en ese tiempo de Cuaresma trabajen con más intensidad en promover la salvación en Jesús a través del Evangelio. Roguemos al Señor. Por los que tienen en sus manos el destino de los pueblos, para que el Espíritu Santo derrame sobre ellos el don de la sabiduría y así tomen buenas decisiones en favor de todos. Roguemos al Señor.
por todos los que nos preparamos en esta cuaresma, para que reconozcamos a Jesús como la única salvación que nos lleva a Dios y así alcancemos la vida eterna. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que el Señor suscite en nuestros corazones un arrepentimiento sincero de nuestras faltas. Roguemos al Señor. También le pedimos a Edgar Sadiel, Edgar Sadiel Martín, ¿verdad? Sí. Por su papá Edgar Hernández difunto, a San José Sánchez. Muy bien. Disculpen que no la dije hace ratito. Pidamos a Dios por toda la gente sencilla, por toda la gente que sufre desprecios de los demás por no saber leer o escribir, por su manera de vestir, por su pueblo, sus orígenes. Que Dios les ayude a todos ellos a que no se sientan tristes porque los demás no les ayudamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Su Santa Iglesia. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que la oblación de este sacrificio purifique nuestra debilidad y la proteja de todo lo malo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año con el alma purificada las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo.
Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos con el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que, participando de sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nos ponemos de pie. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que los sacramentos recibidos purifiquen y liberen de toda culpa a tus siervos, para que quienes nos sentimos abatidos
nos gloriemos en la plenitud del remedio celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Voy a hacer la oración de Cuaresma sobre el pueblo. Inclinen su cabeza, por favor. Dios y Padre nuestro, protector de los que esperan en ti, bendice a tu pueblo, sálvalo, protégelo y dispónlo para que, libre de todo pecado y a salvo de las acechanzas del enemigo, persevere siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues el domingo pasado no estuve, pero mañana ya voy a estar. Bueno, ya estoy aquí. Entonces, cuando yo algunos domingos tengo que ausentarme, pues les aviso desde un domingo anterior. Hay personas que me dicen, queremos ir a visitarlo un día. Bueno, solo los domingos. Los demás días yo estoy muy ocupado, ¿no? Muy ocupado. No puedo andar ahí que llegó doña Chana y que llegó don Joaquín y que llegó don Maclovio y que Fulgencio y que doña Chana, que quieren andar con usted 3 días. No, ni lo mande Dios. ¿Yo dónde los meto? ¿Dónde los traigo? Luego quieren andar. No puedo. Entiéndanme, yo no estoy buscando con quién platicar, ¿no? Luego piensan como que yo no tengo amigos. ¿Cómo venimos aquí a estar con usted 3 días? Ah, sí, ¿y dónde los meto o qué? No me doy abasto. Yo tengo que salir todos los días a celebrar, a atender, a ungir enfermos, a construcciones. No estoy ahí nomás a ver a qué horas llega doña Chana. Si ustedes, los que no pertenecen a mi parroquia, pueden venir el domingo a Pochahuisco, por ejemplo, mañana. El domingo pasado no estuve, pero este domingo sí ya estoy, y el que viene también, a las 11:30 de la mañana. Terminando, nos saludamos, nos tomamos una foto y cada quien para su casa, ¿verdad? Porque el otro día unos me hablaron que querían venir 3 días aquí a ver si no los dejaba ahí dormir en mi casa y todo. Pues ¿dónde? No cabemos, oiga, no se puede. Y aparte, estos lugares no son, pues no hay lugares seguros en México. ¿Conocen algún lugar seguro en México ya? Ya no hay lugares seguros, entonces no hay que exponerse, por favor, ¿sale? Entonces, gracias a los que obedecen, gracias a los que entienden, y a los que no obedecen, pues se van a llevar su sorpresa, que van a llegar y no me van a encontrar y no es posible atenderles otro día. ¡Ay, padre! Pero sí, usted vaya allá a su parroquia, cada sacerdote, yo estoy en mi parroquia y atiendo a la gente en mi parroquia, no puedo. Yo no soy el sacerdote del mundo, no soy, ni soy Cristo. Lo dicen, pero Cristo, sí, pues Cristo, Él es Dios, Él tenía todo el poder del mundo. Yo soy un simple mortal como usted que me está viendo. Por favor, entiendan esa parte y obedezcan las reglas, por favor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Recuerden que durante toda la Cuaresma les estamos dejando un tema de esos temitas que ya hicimos hace mucho o hace poco. Lo estamos pegando a la misa para que se queden aquí en YouTube para todos ustedes los temas especiales por el tiempo de Cuaresma. Quédense aquí en YouTube. Hasta mañana. Thank you.
Queridos hermanos, me da muchísimo gusto contar con el favor de su atención en esta lección bíblica número 27. Les doy las gracias a todos los que desde la primera lección de la temporada 1 han estado con nosotros y han estado utilizando los documentos que yo les pido y les invito. Fíjense que es bien importante tener como un texto de base, porque si no, pues nos podemos perder más fácil que cuando tenemos un texto. En este caso, yo les invito a que compren el libro del Curso Bíblico Popular, tomo 2, del padre Agustín Petruccelli, Editorial Progreso, que lo encuentran en cualquier librería católica de México, si no por Amazon o Mercado Libre. Y claro, el libro número 1, que es la Biblia, que es la base que estamos utilizando para nuestro estudio bíblico, la Biblia de edición latinoamericana. Así que ojalá que la puedan conseguir. ¿Hay más Biblias? Sí, padre, sí, sí las hay, pero yo estoy tomando como base una, porque si no, no podemos tener aquí 5 ediciones y aunque no va a cambiar mucho, pero a lo mejor alguna palabrita por ahí se entiende de otra manera, etc. Bueno, y como la mayoría de la gente que ve estos cursos son latinos, bueno, pues estamos en confianza y en familia. Bueno, pues decíamos la vez pasada, en la lección 26 hablábamos de los sentidos, el sentido que se le da a ciertas tradiciones, traducciones de la Sagrada Escritura. Ahora estamos en la página 37, vamos a hablar del progreso humano y de la humanidad. Y vamos a entrar a lo que es el libro de Génesis, vamos a leer algunas partes. Estamos en el capítulo número 4, ya pasamos ese capítulo 3 que es muy controversial y muy interesante al mismo tiempo. Dice, los capítulos del 4 al 11 del Génesis, estamos hablando del libro del Génesis, no se me pierdan, son una continuación lógica del tercer capítulo. Exactamente, o sea, nadie va a escribir antes lo que después se quiere decir. Primero se dice lo más importante, lo más grande, y después empiezan a desglosar todos estos asuntos. Entonces, es la continuación del capítulo 3, dice. Quieren explicar con el mismo estilo literario escenas dramáticas y populares como el mal progreso en el mundo una vez que se rompió el plan creativo con Dios. Así es, se rompió el plan por la desobediencia de Adán y de Eva. Quedó rota la hermandad entre los hombres. Así es, ya no hay hermandad por lo que Dios creó, pero nosotros no quisimos. También Caín mata a Abel. Híjole, vamos a ver ahorita esta parte del capítulo 4, versículos del 1 al 16 del Génesis. Y nace el reinado de la violencia y la ley del más fuerte. Acuérdense, la ley del más fuerte. Simbolizada en las amenazas de Lamec, Génesis 4, 23, ahorita lo vamos a leer. Hasta que al fin la tierra está llena de violencia. Capítulo 6, versículo 12. Dice, el hombre se encuentra dominado por el mal. La Torre de Babel es el último eslabón de la cadena de pecado que se desparrama sobre toda la tierra. Es como la última parte de toda esta maldad que va a haber contra Dios, todo este distanciamiento. De hecho, Dios se va a meter, pero no igual que como lo hacía con Adán y Eva. Va a tener algunas intromisiones, pero menores en esta vivencia. Dice, paralela a esta historia del hombre, está la historia de Dios que teje la primera alianza de salvación con Noé y como primicia de las alianzas con los patriarcas. Ahí está. A ver, la primera alianza que Dios hace después de Adán y Eva es con Noé. Cuando le dice construye una arca, estos hombres no han entendido, andan haciendo mucho desorden, vas a subir una especie, una pareja de cada especie, ¿no? Acuérdense ustedes de esto, de esta escena tan, tan hermosa, tan por todos conocida del arca de Noé. Y Dios hace una alianza con Noé, ¿no? Ahora va a empezar un tiempo de alianzas. Dios va a hablar con los hombres de entonces, los importantes, les va a decir, a ver, yo hago una alianza contigo, tú esto, tú me das esto, tú cumples mis mandamientos y yo te entrego esto y esto y esto. Dice, paralela a las genealogías de los capítulos del 4 al 11, entreverados con los hechos de Caín y Abel, del diluvio y la Torre de Babel, son las tres cosas más importantes que vamos a ver en estos capítulos. Lo que es Caín y Abel, la Torre de Babel y también el diluvio de Noé. Responden posiblemente a la transcripción de tradiciones orales muy antiguas. Así es, a ver,
Hay que entender, yo les he dicho muchas veces, les vuelvo a decir hoy, por eso la gente que ve las lecciones bíblicas hay que verlas por orden, porque si empiezan a ver la primera, que es esta, no van a entender muchas cosas, van a tener muchas dudas. Pero si ustedes se vienen por orden desde el principio, van a ir comprendiendo poco a poco todas estas verdades tan maravillosas de nuestra fe. Entonces nosotros estamos hablando aquí de una situación muy, muy rara, muy controversial y muy hermosa, que es la tradición oral. O sea, todo lo que está en la Biblia primero fue hablado, primero fue dicho. Entre esto, estas tres cosas: Caín y Abel, el diluvio de Noé y la Torre de Babel. Primero fue hablado entre las personas más antiguas. Es que hace tantos años pasó esto. Ah, y muchas veces así se trabajó, ¿no? Con las lecciones, con las tradiciones orales. O sea, simplemente no se daban a conocer las cosas ya por escrito. Nosotros tenemos una Biblia en nuestras manos, la vemos como un libro hecho y derecho, ordenado por capítulos, por versículos, por libros. Sí, pero nosotros ya nos tocó el pastel hecho, ¿no? Pero las personas de entonces no. Las personas de entonces no tenían una Biblia, no tenían un documento. Todo era dicho, todo era hablado. Y entonces eso es la tradición oral, que se va a poner por escrito muchísimos años después. Y aquí estamos hablando de esto tan interesante. Dice así. Responden probablemente a la transcripción de tradición. El autor no se preocupa por los nombres, ni por la edad, ni por la exactitud histórica. Lo que le interesa es explicar el origen de los pueblos y empatar la historia de la humanidad con el comienzo de la historia de Israel. Así es, a ver, el autor de estos capítulos del Génesis no le interesa ni los nombres de las personas, ni la edad de las personas, ni la exactitud histórica. No es como hoy hay muchas personas que son muy exigentes y quieren que uno les diga que en qué día nació la Virgen María y a los cuántos años llevaron a San José a la presentación y que quiénes fueron los padrinos de San José. Hay gente de verdad que es a veces hasta cierto punto pedante y exigente en datos que la Biblia no nos da, porque a los autores sagrados entiendan muy bien. Entiéndanlo de una vez, por favor. La Biblia no es un libro de geografía ni de historia, aunque tiene datos geográficos y tiene datos históricos. Lo más importante del autor de la Sagrada Escritura es nuestra salvación, hablarnos de Dios a nosotros. Así que no debemos de estar preocupados por si iba vestido de rojo, si iba vestido de blanco, si llegaron 10 personas o llegaron solos. No tenemos que preocuparnos tanto de detalles tan menores, porque lo más importante es que usted lea la Biblia y se salve, entienda a qué vino al mundo, para que la comprenda y sea una persona enamorada de las cosas de Dios. Bueno, vamos a hablar de que al autor sagrado lo que quería era empatar la historia de la humanidad con la historia de Israel, ¿no? O sea, cómo Dios en su pedagogía crea un hombre, una mujer, Adán y Eva, y luego viene la desobediencia, vienen los hijos, viene el diluvio, viene Lot, viene Abraham, viene todo esto, y cómo Dios va de lo más, de la humanidad mayor, a concretarse en un pueblito llamado Israel, el pueblo hebreo, que comienza con Abraham y que luego vienen todos, Isaac, Jacob y todos, hasta el día de hoy, ¿no? Que somos nosotros los cristianos también parte del pueblo de Israel. Entonces, al autor sagrado lo que le interesa es eso, es venir de lo más a lo menos y concretarlo muy bien en la historia de Israel. Dice así, vamos a ver ahora la historia de Caín y Abel. ¿Qué les parece si vamos a leer el capítulo 4 del libro del Génesis? Váyanse a su libro del Génesis, que es el número 1. Les recuerdo que los que no sepan manejar su Biblia, si empiezan por la lección temporada 1, ahí les explico cómo manejar su Biblia. Capítulo 4 del libro del Génesis, versículos del 1 al 16. Dice así. El Adán se unió a Eva, su mujer, que quedó embarazada, y dio a luz a Caín. Entonces dijo, gracias, Yahvé, me conseguí un hijo. Dios dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas, mientras Caín labrador de la tierra. Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra.
También Abel le hizo una ofrenda sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa. A Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que les agradó Caín y la suya. Caín se enojó sobremanera y andaba cabizbajo. Yahvé le dijo, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, el pecado está a las puertas como fiera al acecho. Tú debes dominarlo. Caín dijo después a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Respondió, no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Entonces Yahvé le dijo, ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano y su grito me llega desde la tierra. En adelante serás maldito y vivirás lejos de este suelo fértil que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano, que tu hermano ha derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará frutos. Andarás errante y fugitivo sobre la tierra. Caín le dijo a Yahvé, mi castigo es muy grande de lo que puedo soportar. Tú me arrojas hoy de esta tierra y me dejas privado de tu presencia. Si he de ser un errante y he de andar vagando por la tierra, cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé le dijo, no será así. Me vengaré 7 veces de quien mate a Caín. Y Yahvé puso una marca a Caín para que no lo matara el que lo encontrara. Y Caín se fue de la presencia de Yahvé y habitó en el país de Not, al oriente del Edén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, quiero decirles, la historia de Caín y Abel inicialmente no tenía nada que ver con la de Adán y Eva. Dice, el incidente se situó en una tierra ya poblada, pero el escritor bíblico hizo de ellos los hijos de la primera pareja para mostrar hasta qué punto la violencia está arraigada en nuestra historia. Sus raíces están en el corazón de los hombres y Dios se hace justicia, se opone a las venganzas. Fíjense nomás cómo la historia de Caín y Abel, para que ustedes me entiendan, ya aparece como en una ciudad poblada, ya no están solamente ellos dos solos, sino están en un lugar poblado. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque acuérdense que Dios expulsa a Adán y Eva del jardín del Edén, son expulsados, pero son expulsados a una tierra donde aparentemente ya hay personas. ¿Y quién creó a las otras personas? Pues también Dios. Hay que entender muy bien que el autor de la Biblia lo que trata es poner un ejemplo muy concreto del primer hombre y la primer mujer, pero eso no quiere decir que sean los únicos, ¿no? Dios también pudo haber creado toda una comunidad, aunque comenzó por un hombre y por una mujer llamados Adán y Eva. Entonces, Caín y Abel ya aparecen en una ciudad poblada. Lo que les decía, debemos de buscar en la Biblia siempre los datos que nos ayuden a nuestra salvación, no cosas secundarias o hay personas que quieren como encontrar aquí un libro de historia. No, señoras, pues está equivocada, váyase a estudiar mejor usted antropología o no sé qué otra cosa. Porque la Biblia son los libros sagrados que nos ayudan a entender nuestros orígenes y nuestra salvación. Dice, vamos a ver algunas cosas raras, antínomas, o sea, cosas como que no coinciden y que nos pudieran hacer como dudar, pero que al mismo tiempo nos deben de ayudar a llegar a la verdad. Dice así, la tierra ya está bastante poblada, aunque Abel y Caín sean presentados como los hijos primeros de Adán y Eva. Así es. Si ustedes se fijan, en este capítulo ya aparece más personas, ¿no? No solamente están Caín y Abel, ahora aparecen más personas rodeándolos a ellos. Van a decir, ¿pero cómo, padre, si son los únicos hijos de Adán y de Eva? Bueno, aquí Eva y Adán engendran estos dos niños, estos dos muchachos, Abel y Caín, pero también había otras personas ya. Quiere decir que Dios crea la comunidad. Muy bien, no solamente a Adán y Eva. Bueno, son los hijos primeros de Adán y Eva, no los únicos, porque luego dicen, padre,
Y si murió Abel, entonces, ¿cómo hubo más descendientes? Es que había más personas. Y acuérdense que Adán y Eva tuvieron más hijos. No solamente tuvieron a estos dos muchachos. Dice, el modus vivendi, o sea, la manera de vivir, era una cultura bien avanzada, impensable para los comienzos de la humanidad. El ser agricultor, el ser labrador, el ser cuidador de ovejas, pues habla de una humanidad ya avanzada. Acuérdense que la historia de la humanidad nos dice que los primeros Homo sapiens, pues fueron personas que no tenían una vida estable, eran nómadas, andaban aquí, andaban allá, comían lo que encontraban y poco a poco fueron creciendo las técnicas, ¿no? Entonces Caín y Abel aparecen ya como personas que saben labrar la tierra y que tienen ovejas. Entonces eso es mucho, muy avanzado para los tiempos primeros. Pero ¿qué podemos decir nosotros? Bueno, son ejemplos de la tradición oral que la persona que escribe el Génesis ya los pone en una situación muy avanzada, aunque fueron los primeros hombres creados por Dios. Presenta dos modos de vida de la época que se escribe. El Génesis dice la vida agrícola y la vida pastoril de Abel. Así es. Tiene preferencia por el pastor, Abel, por ser propio del pueblo hebreo, en contraste con la vida agrícola, propia de los pueblos cercanos. Así es. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿cómo es posible, Padre, que Dios haya tenido preferencia por uno? Dios no puede preferir a alguien que a otro. No, claro que no, Dios no puede preferir, pero sí le puede agradar más la ofrenda de uno que de otro. Entonces, yo me fijo cómo la gente viene a traer ofrendas al templo, unos con mucha alegría, con mucho gusto, con mucha esperanza, otros a fuerzas. Entonces, obviamente Dios le agrada las ofrendas dadas de manera desinteresada, con el corazón, con gusto, con amor hacia Dios nuestro Señor. Y no le agrada las otras personas que vienen a fuerzas, a cumplir. Es que prometí, es que cumplí, voy a cumplir. Bueno, pero no solamente se trata de cumplir, se trata de agradar con tu corazón las cosas de Dios. Así que, bueno, aquí habla de que a Dios, muchas personas, e incluso yo también me he preguntado, ¿cómo es posible que a Dios le haya agradado más la ofrenda de Abel que la ofrenda de Caín? Bueno, hay que entender que el pueblo de Israel es, por autonomacia, ganadero, o sea, pastor, eran pastores. Acuérdense, Jesús utiliza mucho los ejemplos del pastor, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque Jesús crece en un ambiente donde todos los hombres hebreos tenían su pastor de ovejas, eran pastores de ovejas. Entonces Dios como que le agrada más la ofrenda de Abel por esa razón, porque el pueblo de Israel es pastor. Y Caín, que es agricultor o labrador, se parece mucho a los pueblos vecinos, los pueblos que siempre van a ser enemigos de los hebreos. Y entonces por esa razón quizá el autor, echándoles como medio malo a los pueblos vecinos, hace agradable la ofrenda de Abel. Dice así: está ya presente el culto con expresiones típicas de Israel, el sacrificio de corderos. Así es. Acuérdense que el pueblo de Israel sacrifica animalitos en el templo de Jerusalén y también antes del templo de Jerusalén a Dios nuestro Señor. Entonces, el hecho de que un hombre, el segundo hombre sobre la tierra llamado Abel, le ofrezca a Dios un cordero, esto también habla de un avance tremendo. O sea, estamos hablando no solamente de los orígenes, aquí hasta cierto punto el autor del Génesis como que le agrega a la vida de los primeros hombres una vida muy avanzada, ¿no? No sabemos por qué, pero bueno, así nos presenta la Biblia estas historias. Y luego dice, estas observaciones nos permiten coincidir que el relato no quiere darnos a conocer las particularidades de la historia de la humanidad en sus principios. Allí está. Esto es fundamental. A ver, esta parte de la Biblia no le interesa al autor darnos datos históricos, ni geográficos, ni médicos. No le interesa darnos a conocer exactamente lo que estaban viviendo esas personas alrededor. Le interesa darnos a conocer simplemente el hecho de que Dios le agradó el sacrificio de Abel. Así que, hermanos, es bien interesante estos detalles. Recuerden que en la Biblia lo más importante no es lo científico, ni lo histórico, ni lo geográfico. Lo más importante es la fe
y la esperanza que estas personas tuvieron para con Dios. Posiblemente esta historia popular no tenía que ver con Adán y Eva. El escritor sagrado la colocó en este lugar porque respondía a lo que quería enseñar, que el pecado lleva a la violencia y que desencadena un proceso de muerte y de división. Así es, el pecado siempre lleva a la violencia. Y el autor, esta cita de Caín y Abel, pues le interesó mucho porque dijo, aquí está respondido cómo la violencia, la envidia, son causa de condenación y de pecado contra Dios. ¿Por qué Caín mató a Abel? Bueno, lo mató por envidia, simplemente porque pues Dios le agradó más lo que fue el sacrificio de Abel que el sacrificio de Caín. Así que, hermanos, debemos de aprender mucho de estas lecciones bíblicas y comprender lo bonito y lo precioso que es la historia de nuestra fe católica desde los orígenes hebreos del libro del Génesis. Pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes en esta lección número 27. Les recuerdo que hay que verlas por orden. Vayan por favor para atrás, véanlas por orden, con calma, mucha calma. Esto es bien importante, no llevan prisa, no se van a ir las lecciones, no se van a quitar, ahí van a estar para que las vean a su ritmo, a su manera. Le mando un saludo a todos los grupos de parroquias que se reúnen a estudiarlas juntos. Me da muchísimo gusto saber que hay parroquias donde se reúnen a estudiar las lecciones bíblicas como grupo. Los felicito, me da muchísimo gusto y satisfacción servirles de algo con estas explicaciones que Dios a mí también me ilumina, y les invito a que compren su libro, cómprenlo, hagan un esfuerzo, no pasa de costar 250 pesos, más o menos lo equivalente como a $12 americanos, el tomo número 2. Si están en las lecciones bíblicas número 1, pues el tomo número 1. Y vayan comprando el 3, porque terminando el 2, vamos a las lecciones bíblicas número 3. Reúnanse como grupo cuando no tengan que estudiar y veámonos juntos en una pantallita estudiando las cosas de la Biblia, de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Santa Madre la Iglesia. Me encuentran en mis sitios oficiales, Facebook, YouTube y Spotify, con mi nombre, Padre José Arturo López Cornejo. Todos los demás sitios no son míos, ni yo los administro, aunque digan que son oficiales, no es cierto. Solamente tengo 3 sitios, YouTube, Facebook y Spotify, con mi nombre. Pues que Dios me los bendiga mucho, los conserve, les ayude en sus vidas, y nos vemos en la lección número 28 próximamente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 27. Con el gusto de saludarlos todos los días que subimos una nueva lección, quiero invitarlos, como todos los días lo hacemos, a que vean las lecciones por orden. No hay que ver las lecciones salteadas o rápido o primero la temporada 2 y luego la 1, no. Por eso, toda persona debe de empezar por la temporada 1, terminarla y luego venirse aquí a la temporada 2. Esto lo hago porque hay personas que a lo mejor por primera vez están viendo esta lección bíblica. Entonces, hermanos, yo les quiero invitar de todo corazón a que veamos las lecciones por orden, comenzando por la lección número 1, temporada 1. Y bueno, hay que comprar los libros que estamos utilizando como base. Este es el curso bíblico popular, tomo 2,
de Editorial Progreso, del padre Agustín Petrocelli. Lo pueden encontrar en librerías católicas grandes o lo pueden encontrar también en Amazon o en Mercado Libre. Es muy fácil conseguirlos. Bueno, al principio no, porque los acabamos, los agotamos, pero ahora ya es fácil. Y hay que tenerlo porque siempre es muy importante tener como un texto base. De lo contrario, nomás vamos a estar hable y hable aquí, y puras cosas que yo pienso, que yo creo, pero no. Tenemos que estudiar lo que la Iglesia nos dice a través de los expertos. Yo no soy experto, pero soy experto en transmitirlo, no en el contenido, pero me baso en algo ya escrito. Y claro, lo más importante, tener la Biblia con ustedes. Yo utilizo la Biblia Latinoamericana, que es la Biblia que más católicos tenemos. Entonces, para que no gasten, para que no estén buscando, pues mejor la Biblia Latinoamericana, tenerla con ustedes. Pues vamos a dar inicio a esta lección. Hermanos, bienvenidos a todos ustedes. Estamos ubicados en la página 38 de nuestro libro de estudio y hoy vamos a tratar un tema maravilloso, un tema complicado un poco de tratar, llamado el diluvio universal y Noé. Esto está en el capítulo 6 al 9 de la Biblia. Si ustedes se fijan, apenas llevamos nosotros, vamos a tratar hoy estos tres capítulos de la Biblia, del 6 al 9. Voy a leer con ustedes algunas partes importantes, no los tres capítulos, no tiene sentido leerlos todos, pero ¿por qué? Porque ustedes ya conocen esta narración, pero hay que ver algunos detalles. Miren, vamos a ir al libro del Génesis, capítulo número 6, desde el 6 hasta el 9. Aquí hay como dos divisiones del capítulo 6, antes incluso del diluvio. Vamos a ver algunos asuntos importantes en cuanto a referencia a la humanidad. Miren, hasta aquí, hasta nosotros habíamos visto lo que era todos los hijos de Adán y Eva, como Caín y Abel, pero después van a venir los hijos de Caín y los hijos de Set. Y ustedes van a decirme, padre, ¿pero cómo Caín tuvo hijos si fue el único que quedó después de la muerte de su hermano Abel? Bueno, no era el único. Ya en ese tiempo las escrituras nos ubican que hay más personas. Entonces, padre, ¿entonces Dios creó nomás a Adán y Eva? No, Dios creó a Adán y Eva, pero junto con ellos, posteriormente, tuvo que Dios crear una comunidad. No podía estar solamente Adán y solo Eva. Aunque primero los crea a ellos dos solos, al mismo tiempo Dios, aunque no aparece en la escritura así narrado tal cual que diga es que Dios creó más personas, es obvio que en los capítulos posteriores existen ya comunidades, ya se empieza a hablar de otras personas o de comunidades, generalidades. Entonces eso quiere decir que Dios creó no solamente un ambiente para que las plantas se desarrollen o los árboles o los animales, sino que también para que el hombre, como su creación máxima de Dios, también se desarrolle. Y aquí es cuando vamos a encontrar estas comunidades, de las cuales la Biblia nos va a hablar de algunos personajes muy concretos, entre ellos los hijos de Caín, los hijos de Set, ¿no?, que son los hijos de Adán y de Eva. Acuérdense que después de que muere Abel, nace Set, y después vienen todos los descendientes de Adán. Si ustedes quieren ver en el capítulo 5, allí se va a hablar de Enos, de Enoch, de Malael, de Cainán, de todos estos que son los descendientes. Jared también está aquí, dejen, busco otro, Lamec, Matusalén, todos ellos son los descendientes. Hasta el final después de que el escritor de la Biblia ubica todos los descendientes de Adán y de Eva, ya con sus esposas respectivas y con sus hijos propios. Hay que recordar que, por desgracia, pues estas narraciones son escritas en una cultura plenamente machista, cuando lo único importante eran los nombres de los hombres. Entonces, las mujeres aquí, pues, por desgracia, eran otros tiempos que nosotros no vamos a juzgar. Las mujeres no eran importantes, ni siquiera necesarias en la escritura, en los libros. Entonces, bueno, pues, son cosas que así pasan. Disculpen, por favor, a estas personas. No sabían que iban a estar algún día personas como nosotros en un ambiente donde los derechos humanos, los derechos civiles son muy amplios ahora. Entonces son otros tiempos, no nos vamos a poner a juzgar la Biblia porque no somos nadie para juzgar la palabra de Dios. Miren, entonces al final dice, vamos a ir al capítulo 5, versículo 30, antes de empezar el capítulo 6, dice: vivió Lamec después de que nació Noé
595 años y fue padre de más hijos e hijas. Lamec, al morir, tenía 777 años. Noé tenía 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. A ver, miren, la Biblia da unas cifras muy altas de años. ¿Cómo una persona va a vivir 500 años? ¿Cómo una persona va a vivir 700 años? Y ahorita, padre, a duras penas llegamos a 70. Bueno, hay que entender que la Biblia se escribe en un tiempo en el que los años no se miden con 365 días. También hay que entender que no había una medición exacta de la vida de las personas. Realmente, en los tiempos en que se escriben estas partes tan antiguas de la Biblia, no hay una métrica, ni una, ¿cómo les diré?, ni una medición de los años solares o lunares. Aunque la existe, el autor de la Biblia lo que trata de hacer cuando dice que una persona tiene muchos años, está hablando como de una persona muy bendecida por Dios, ¿no? La medición de la edad era no solamente por la edad de llegar a una vejez normal, sino por las bendiciones que esas personas recibían de Dios. Por eso, bueno, Noé va a vivir 500 años y así otros van a vivir muchos. Matusalén va a vivir casi 1,000 años. Entonces, es de acuerdo a las bendiciones que recibieron de Dios. Y Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿no? Estos tres nombres de los hijos están hablando como de los grandes hombres de los cuales van a descender todos nosotros. Nosotros descendemos de Adán y Eva, pero también de Noé, de Matusalén, de Lamec, de Enoch, porque estas personas no solamente eran del pueblo hebreo, sino eran personas como universales. Hagan de cuenta que Noé no es solamente venerado por los judíos. Noé también era venerado por los mesopotámicos y hoy es venerado por los árabes, por los musulmanes, por los cristianos, por los judíos, por muchísimas sociedades de entonces. Entonces, hay que entender, antes de empezar a leer el capítulo 3 al 6 del libro del Génesis, que Noé representa el resumen de todo un embudo, ¿no?, que comienza con Adán y Eva y se va cerrando hasta que llega Noé. En Noé se abre otra vez a tres hijos. Ahí están Sem, Cam y Jafet, ¿no? Se abre otra vez. Noé es como el embudo de todo y otra vez se abre hasta que vuelve a cerrarse otra vez en Abraham y se vuelve a abrir en Jacob, en Isaac, y otra vez se abre con los 12 hijos de Isaac. Y entonces así es la vida, ¿no? Como un embudo abierto, se cierra, se abre otra vez, se cierra otra vez, se abre otra vez y ahí va. Y ahora está pues ya muy abierto. Bueno, entonces la Biblia es una pedagogía muy bonita porque nos está ayudando a entender verdaderamente pues la razón de toda nuestra existencia, de todo lo que somos. Vamos a dar inicio a leer algunas partecitas del capítulo 3, del capítulo 6 al 3. Dice, cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra, estamos en el capítulo 6 de la Biblia, empezando, dice, nacieron hijas. Ahí está, dice. Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas aquellas que les gustaban. Entonces dijo Yahvé, no permanecerá así para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que su vida no pase los 120 años. Dios limitó el vivir. ¿Por qué? Porque a veces pues nosotros quisiéramos ser eternos, pero les pregunto yo a ustedes, ¿para qué ser eternos? Tanto tiempo en esta vida, tantos padecimientos, tantos sufrimientos, ¿no? Pues la vida es un regalo de Dios, es un ciclo que se va a cerrar para que algún día podamos estar, si nos portamos bien, con Él. Y si no, pues a ver dónde vamos a estar. Por eso Dios dijo, ya no va a vivir nadie más de 120 años, ¿no? Ya no. Ya era mucho lo que estaban viviendo los hombres y yo creo que dijo, ya está muy poblada la tierra, ya no es necesario. Entonces dice, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre porque no es más que carne. No es Dios. Soy el único eterno, es Dios. Que su vida no pase los 120 años. En ese entonces había gigantes sobre la tierra y también los hubo después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Bueno, aquí esto se ha prestado para decir que vinieron gigantes. Esto se ha prestado para venir que vinieron hijos de Dios y tomaron a las mujeres. Entonces otros han dicho que son demonios. No se sabe exactamente la interpretación de esta escritura. Lo que sí se sabe es que Dios
estaba muy al pendiente del pueblo, y él entonces interviene para que los hombres no vivan más de 120 años y vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí viene, dice, Yahvé, estamos en el versículo 5, Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Se arrepintió pues de haber creado al hombre y se afligió su corazón. Dijo, borraré de la superficie de la tierra esta humanidad que he creado, y lo mismo haré con los animales, los reptiles y las aves, pues me pesa haberlos creados. Noé, sin embargo, se había ganado el cariño de Yahvé. Ahí está. Siempre hay un hombre de bien, ¿eh? Aunque ustedes vean en esta sociedad llena de pecado, de maldad, no. También hay personas de bien. Hay hombres y mujeres hoy en día que buscan vivir como Dios manda. No, no todo está perdido. Esta es la historia de Noé. Fíjense qué bonito empieza esta historia. Hay que entender aquí, voy a hablarles un poquito de esto. Bueno, vamos a leer y luego les hablo. Dice. Esta es la historia de Noé. Noé fue en su tiempo un hombre justo. Cuando escuchen la palabra justo, en el Antiguo Testamento se refiere a un hombre santo, a un hombre de bien. Lo que hoy nosotros llamamos santos, ellos les decían justos. Por eso a José le van a decir que era un hombre justo también. Dice, Noé era un hombre justo y que se portó bien en todo. Noé caminaba con Dios y Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. No habla de las hijas, pero también hubo hijas, ¿no? Estamos escribiendo esta parte, los tres capítulos 6, 7 y 8, son capítulos que son un resumen de dos tradiciones, la yavista y la eloísta, entonces, que ya vimos anteriormente. Es un resumen de todo, de toda una cultura muy concreta de estos tiempos. Dice, Noé caminaba con Dios, Noé tuvo tres hijos. El mundo se corrompió a los ojos de Dios y se llenó de violencia. Miró Dios la tierra y se vio que estaba corrompida, pues todos los mortales de la tierra se seguían los caminos del mal. Y dijo Dios a Noé, he decidido acabar con todos los seres vivos, pues en la tierra está llena de violencia por su culpa y los voy a suprimir en la tierra. En cuanto a ti, construye una arca de madera de ciprés y en el arca dispondrás celditas y la recubrirás con brea por dentro y por fuera. Le construirás de la siguiente manera. Tendrá 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Le pondrás un techo dejando medio metro entre la parte superior de los costados y el techo. Pondrás la puerta del arca en un costado y le harás un primer piso, un segundo y un tercero. Por mi parte, voy a mandar el diluvio, o sea, las aguas sobre la tierra para que acaben con todo ser que tiene aliento y vida bajo la tierra. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Pero contigo voy a fijar mi pacto y entrarás en el arca tú y tu esposa, tus hijos y sus esposas, con tus hijos y tus esposas, tus hijos y sus esposas de tus hijos contigo. Meterás en el arca una pareja de todo ser viviente, o sea, de todos los animales, para que puedan sobrevivir contigo. Tomarás macho y hembra de cada especie, de pájaros, de animales, de cada especie de los que se arrastran por el suelo, entrará contigo una pareja para que puedan salvar la vida. Procúrate también toda clase de alimentos y almacénalos, pues te servirán de comida a ti y a ellos. Y Noé hizo lo que Dios le había mandado. Fíjense cómo Dios le dice a Noé, prepárate. Pero algo que a mí siempre me ha admirado de Noé es que Noé no le cuestiona a Dios. No le dice, ay, ¿y cómo le voy a hacer? A ver, dame dinero para hacerlo. Como mucha gente que ahorita conozco, que uno le pide que haga algo, que se involucre en algo y la gente dice, ay, ¿yo por qué voy a hacer eso? Eso que va a hacer el padre no sirve. Eso no existe. Yo no creo en eso. Fíjense cómo hay gente incrédula todavía el día de hoy, ¿eh? Cosa que no pasaba con Moisés. Perdón, con Noé, que Noé va a escuchar a Dios y le va a decir que sí. Dice, Yahvé dijo a Noé, entra en el arca tú y tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros tomarás contigo siete parejas de cada especie. Animales puros, ahorita más adelante vamos a entender qué es eso, animales puros o impuros. De todos los animales, siete parejas, dice. Y de los animales impuros tomarás un macho con una hembra, nomás una pareja de los impuros. Del mismo modo, de las aves del cielo tomarás siete parejas, cada macho con su hembra, con el fin de que se conserven las especies sobre la tierra, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches y exterminaré a todos los seres que, cree,
que cree. Noé hizo todo lo que Yahvé le había ordenado y Noé tenía 600 años de edad cuando se produjo el diluvio que inundó la tierra. Noé pues entró en el arca junto con su esposa, los hijos y las esposas de sus hijos, animales puros e impuros. Entraron en dos, macho y hembra, como Dios lo había ordenado. Luego, a los 7 días, comenzaron a caer sobre la tierra las aguas del diluvio. Cuando Noé contaba 600 años de vida, el día 17, el segundo mes del año, 17 de febrero, se podría decir, si estamos a como este mediano ahorita, a como se miden ahorita los días, porque no era así, dice: todos los manantiales del fondo del mar, mientras se abrían las compuertas del cielo, estuvo lloviendo sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Ese mismo día Noé entró en el arca con sus hijos. También entraron con ellos en el arca las diversas especies de animales salvajes y de los otros animales, de los reptiles que se arrastran en el suelo, de las aves y de todo ser que respira. Bueno, etcétera. Y Yahvé cerró la puerta del arca de Noé. El diluvio cayó 40 días y 40 noches sobre la tierra. Fíjense, es muy interesante. A mí me decían, ¿quién cerró el arca de Noé? Si todos se subieron. Dios, aquí dice, Yahvé cerró el arca. Él cerró la puerta del barco llamada arca de Dios. Y entonces ya dice, las aguas subieron, crecieron enormemente sobre la tierra. Todo ser vivo, estamos en el versículo 22, todo ser vivo que sobre la tierra respira y tiene aliento, murió. Allí perecieron todos los vivientes que había sobre la tierra. Desde el hombre hasta los animales, los reptiles y las aves del cielo, todos fueron borrados de la superficie de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Bueno, entonces, lo que yo les quiero decir es muy interesante. Podemos estar leyendo mucho tiempo esta historia. Yo les recomiendo que sí lo vean. Dice que Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, crezcan y multiplíquense, ¿no? Estamos en el capítulo 9 del Génesis, así comienza, un nuevo orden, una nueva vida, cuando bajan del arca, que todos habían muerto, y ellos van a volver a poblar la tierra. Dios dice, crezcan y multiplíquense, así como les dijo a Adán y Eva, como que Dios dice, bueno, voy a borrar a toda esta especie malvada, voy a empezar con una nueva generación que es Noé y sus hijos. La nueva generación, la nueva oportunidad, el nuevo orden del mundo con otro hombre llamado Noé, un hombre bueno que Dios encontró. Entonces dice que todo lo que tiene movimiento y vida le servirá de alimento. Se lo entrego lo mismo que hice con los vegetales y las hierbas. Lo único que no deben de comer es la carne con su alma, es decir, con su sangre. Esto es, vamos a encontrar muchos problemas con la cultura judía, que no comen la sangre de los animales, ni tampoco comen algunos animales. La sangre de ustedes como si fuera su alma, pediré cuenta de ella a cualquier animal, y también el hombre deberá responder de la sangre de cualquier hombre, hermano suyo. Quien derrame sangre del hombre, su sangre será también derramada por el hombre, porque Dios creó al hombre a imagen suya. Aquí viene esta historia de los hermanos, algunos hermanos separados que no hacen transfusiones de sangre, porque la Biblia lo prohíbe. Pero miren, estas son reglas que Dios dio al pueblo judío. Con nosotros los cristianos, las reglas van a cambiar. Jesús viene a darle plenitud a la ley. No se quedó en estas normas que quedaron aquí. Dice, cuando tengan, en cuanto a ustedes tengan hijos y multiplíquense, dispérsense sobre la tierra y domínenla. Dios le dijo a Noé y a sus hijos, miren, voy a hacer una alianza con ustedes y con sus descendientes después de ustedes. Versículo 8 del capítulo 9. Y también con todos los seres vivientes que están con ustedes. Esta es la señal, versículo 12, Dios dijo, esta es la señal de la alianza que establezco con ustedes y yo, y con todo animal viviente. Pongo mi arco en las nubes para que sea una señal de mi alianza con toda la tierra. Cuando yo cubra de nubes la tierra y aparezca el arco en las nubes, me acordaré de mi alianza con ustedes y con toda criatura que tiene vida. Y nunca más habrá aguas diluviales para acabar con toda la carne. Pues el arco estará en las nubes. Yo al verlo me acordaré de la alianza perpetua de Dios con toda la carne, o sea, con todo ser animal que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal de la alianza que yo establezco con ustedes. El arco iris, no sé si se acuerdan ustedes de eso, ¿no? Entonces, hermanos, estamos viendo
uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia, toda la historia, y quiero leer algunas cosas para tener en consideración de esto. La narración del diluvio es la mezcla de las dos tradiciones, yavista y sacerdotal. Esto explica una lectura atenta las repeticiones y discordancias de estos capítulos. Así es. El autor, acuérdense, ya habíamos dicho la lección pasada, el autor trata de concretizar esta historia tan singular del diluvio en aterrizarlo a la historia de Israel. Por eso es un hombre concreto que es Noé con sus hijos. No aparece el nombre de las mujeres, que también aquí hay esposas, solamente aparece el nombre de los hombres, pero Dios hace una alianza. Entonces, la persona que escribe el Génesis hace un desglose muy concreto de lo que estaba pasando y de cómo Dios volvió a iniciar la humanidad, volvió a iniciar la humanidad. El autor no se empeña en resumir o corregir porque no quiere darnos un documento histórico de los hechos, sino que su objetivo es poner evidencia algunas enseñanzas. Así es, los autores de la Biblia no están buscando dar datos históricos, geográficos, biológicos. Están buscando darle salvación y sentido a la historia de los hombres en este mundo, nuestra historia de salvación. ¿Qué le interesa al autor de la narración del libro del diluvio? Dice, la unidad de Dios frente al politeísmo de los relatos de Babilonia sobre el mismo tema del diluvio. Los babilonios conocían la narración del diluvio, o sea, el diluvio es un acto histórico, es un acto que verdaderamente sucedió, y ese dato que sucedió va a ser narrado por la cultura politeísta, o sea, los que creen en muchos dioses, el dios del alcohol, el dios de la fertilidad, el dios del campo, el dios de la tierra, el dios del sol. La cultura politeísta va a narrar el diluvio, pero también la cultura monoteísta, que es el pueblo de Israel, que solamente pone un dios, un solo dios verdadero con el que Noé habla. Noé habla con él, habla con ese dios concreto y específico llamado Yahvé, con el que tiene un diálogo. Noé, tú te construirás, tú te subirás, tú cerrarás, tú esto, tú aquello. Bueno, hay un diálogo muy concreto. Lo otro es destacar la figura de Noé y la alianza de Dios que hace con él como anillo importante entre Adán y Eva. Así es, Dios vuelve a hacer una alianza como la que hizo con Adán y Eva. Esta es la segunda alianza, muy parecida a la primera, cuando Dios le dice, crezcan y multiplíquense. Ahora Dios le vuelve a decir a Noé, cuando bajan del arca, crezcan y multiplíquense. No quedó nadie sobre la tierra, ahora ustedes van a volverla a poblar de personas de bien. Aquí, ahorita vamos a hablar un poquito de estos detalles. Dice, precisar que Dios, aunque el pecado impere en el mundo, queda siempre dueño de la historia y los hombres quedan siempre bajo su juicio. Así es, aunque haya mucho pecado en el mundo, como lo hay hoy, Dios es el dueño de la historia, es el dueño de la humanidad, es el dueño del mundo, y así pase lo que pase, no va a poder terminar este mundo hasta que Dios diga, no hasta que nosotros digamos. Los hijos de Noé, estas son notas, Sem, Cam y Jafet, son nombres simbólicos y populares para explicar el origen de las razas humanas. Los tres hijos de Noé representan la humanidad de entonces, que vuelve a nacer, que vuelve a vivir. El diluvio es histórico, no cabe duda que el autor habla de un hecho que él considera realmente acaecido. Es posible que haya pasado algo extraordinario en los tiempos antiguos que luego las tradiciones populares hayan engrandecido, ¿sí? Así es, o sea, un diluvio sucedió. Las dimensiones no las sabemos. Terminó con la humanidad, quizás sí, pero con la humanidad de lo cercano. No sabemos ya exactamente hasta dónde se habían regado los hijos de Caín, los hijos de Seth. Habían poblado a lo mejor otras rutas donde no vivían estas personas que murieron en el diluvio. Lo que sí sabemos, dice, la Biblia narra un diluvio universal. Esta característica de universal debe entenderse que no de toda la tierra, sino de una vasta zona de la región de Mesopotamia. Mesopotamia, que está ahí en medio del río Éufrates y Tigris, parece que es la que se va a inundar. Obviamente, en estos tiempos, ya había personas viviendo no solamente en Mesopotamia, sino quizás cerca de ahí, cuando la tierra comenzaba a poblarse. Entonces, lo que la Biblia nos interesa no son los datos históricos. No sabemos si el diluvio mató a 100,000, a 400,000, a 2 millones o a 3 personas. No sabemos cuántas personas murieron con el diluvio. Pero de que murió la humanidad
de esa región murió. Es un hecho histórico narrado en la Sagrada Escritura con mucha veracidad y que no solamente está en la Escritura, hay otros libros o otras tradiciones no cristianas, no judías, que también habla de la extinción de la raza humana de entonces. Así que, hermanos, lo más importante del diluvio no es a cuánta gente mató o por qué la mató, sino la intervención de Dios para ponerle un alto al hombre que estaba corrompido. ¿Cuánta falta nos hace ahorita un diluvio, verdad? Y luego queremos, le echamos la culpa a Dios que por qué nos castiga, pero es que también la humanidad se corrompe y vive en contra de las leyes de Dios. Vive sin Dios. Entonces Dios también, aquí llegó el momento que se cansó y que la palabra de Dios nos enseña algo muy importante. Dios es el dueño de la historia, no nosotros. Dios es el dueño del mundo, Dios es el dueño de la vida. Nosotros somos herederos de ese regalo maravilloso de Dios. Comportémonos como Dios nos manda y reconozcamos las alianzas que Él hizo con el pueblo de Israel, con estos personajes como Noé. Pues me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes, explicarles estos capítulos que me falta tiempo, pero vamos a ir explicándolos poco a poco. Vamos muy bien, gracias a Dios. Pues gracias por estar con nosotros. Por favor, sigan en mis redes sociales oficiales. Y también vean las lecciones por orden, no se las brinquen, por favor. Pues que el Señor Todopoderoso nos bendiga a cada uno de nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, nos vemos en la próxima lección. Hasta la próxima. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta nueva lección bíblica, la número 29, que lleva por título La Torre de Babel. Este es un tema muy controversial, que todavía hasta el día de hoy hay mucho estudio sobre él. Entonces, hermanos, pues yo les quiero invitar a que pongamos mucha atención. Primero, antes que nada, quiero invitarlos a todas las personas que por primera vez ven las lecciones bíblicas que vayan a ver las lecciones por orden. Váyanse a la número 1, lección 1, temporada 1. Empiezan y se vienen. Terminando la temporada 1, se vienen a la temporada 2, que es esta. Porque si ustedes ven esta lección, no van a comprenderla del todo ni la van a disfrutar como la disfruta una persona que las ve por orden. Así que, hermanos, de verdad, váyanse por orden y vénganse con calma. Porque también hay gente que corre y no entiende nada y llega aquí y está. Hay que tener nuestro cuaderno, hay que tener nuestra zona de apuntes, nuestra pluma, que también nos ayude a hacer anotaciones. Miren, recuerden que estamos en un curso, esto no son platiquitas, es un curso para personas que verdaderamente quieren aprender la palabra de Dios, amarla más y quererla más. Y pues felicito a todas las personas que se reúnen en grupos de sus parroquias a estudiar conmigo juntos. Bienvenidos todos ustedes, los grupos de las parroquias que se reúnen y ven algún café católico, alguna lección bíblica. Gracias a ustedes por hacerme sentir que vale la pena lo que yo hago aquí con ustedes. Les recuerdo nuestro libro de base, nuestro texto de base, Curso Bíblico Popular, tomo 2, Agustín Petrocelli, Editorial Progreso. Es el tomo 2 de la temporada 2. Y también, pues no se les olvide, el libro más importante de todos, la Sagrada Escritura, ¿no? Yo utilizo como base la Biblia latinoamericana porque pues es la que todo mundo tiene. No es porque a mí me caiga bien una u otra. La Biblia es una sola. Solo las ediciones son un poco diferentes.
por los comentarios, por algunas traducciones que se han hecho más concretas, pero realmente pues la Biblia es una sola, ¿no? Y hay que buscar una Biblia de edición católica, pero también hay que buscar la Biblia, yo estoy utilizando como base la latinoamericana. Si ustedes tienen otra, bueno, pues a lo mejor va a haber algunos cambiecitos por allí. Pues vamos a ubicarnos antes para dar inicio ya a esta lección bíblica. Quiero que nos ubiquemos en el capítulo 11 de su Biblia. Vamos al capítulo 11 de la Biblia. Vamos a leer lo que dice sobre la Torre de Babel. Hay que recordar que la Torre de Babel llega inmediatamente después de la narración del diluvio y del arca de Noé, que vimos la lección pasada. Ahora vamos a ver la Torre de Babel. ¿Qué es esto? Dice así. Capítulo 11, versículo 1 y siguientes del libro del Génesis. Capítulo 11. Dice así. Todo el mundo tenía un mismo idioma y usaba las mismas expresiones. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Sinear y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y cocerlos al fuego. El ladrillo reemplazó la piedra y el alquitrán le sirvió de mezcla. Después dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no nos dispersaremos por todo el mundo. Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando y dijo Yahvé, veo que todos forman un solo pueblo y tienen una misma lengua. Si esto va adelante, nada les impedirá desde ahora que consigan todo lo que se propongan. Pues bien, bajemos y confundamos ahí mismo su lengua, de modo que no se entiendan los unos con los otros. Así Yahvé los dispersó sobre la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí Yahvé confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y desde allí los dispersó Yahvé por toda la tierra. Muy bien. Hasta ahí termina el asunto de ¿cómo se llama? De Yahvé y de la Torre de Babel. Más adelantito, todos los siguientes son los descendientes desde Noé y todos los descendientes de hijos e hijas. Aquí viene de Sem, de Arfasaf, de Shela, de ¿quién más? De Peleg, de Eber, de Reú, de Seruc, de Nahor, de Arán, y ahí habla, más al ratito vamos a ver ahorita, lo que es Lot, Abraham, ahí aparece de Caldea. Entonces, todo el Antiguo Testamento y estos libros tan antiguos, de nombres tan antiguos, pues es como un árbol genealógico que viene desde Adán y Eva para llegar a Abraham. Ya de Abraham ya va a ser más concreto, pero si ustedes se fijan, los libros de la Biblia no están diciendo todos los hombres que había sobre la tierra. No dicen, este tuvo 3 hijos y los 3 hijos tuvieron 6 hijos cada uno y los 6 hijos tuvieron 19 hijos cada uno. No. Solo sigue una línea directa. Un solo descendiente, el más importante, el más grande, y de ahí la Biblia va puntualizando los nombres. Y toma los hijos, pero pone a uno como principal o como importante. Porque si no, imagínense, pues no habría libros donde cabrían tantos nombres de tantas personas. Hay que entender que la Biblia es un libro para salvación y tiene una pedagogía muy buena y muy bella que nos ayuda a comprender el principio que Dios pone y cómo la descendencia continúa y cómo en ciertos momentos de esa descendencia Dios interviene en un hombre como Noé. Ahora interviene con estos hijos de la Torre de Babel y etcétera, ¿no? Bueno, ya escuchamos la palabra de Dios y dice que todo mundo tenía un mismo idioma y usaba las mismas expresiones, ¿no? Los mismos modos de hablar. Entonces, ¿cómo el pueblo empezó a construir una torre? Dice que empezaron a hacer ladrillos y usaban el alquitrán para pegarlos, ¿no? Para pegarlos, pegajoso. Y empezaron a hacer una torre para llegar a Dios o para sentirse Dios y para unirse. Entonces, Dios vio esto como un peligro y dijo, no, vamos a dispersarlos, que entiendan que no son Dios y vamos a hacer los idiomas del mundo. Entonces, a unos empezaron a hablar hebreo, otros empezaron a hablar griego, otros empezaron a hablar mesopotámico, otros empezaron a hablar babilonio
y empezaron egipcio, etcétera. De ahí viene el origen de los idiomas tan raros, tan diferentes unos de otros, como son los idiomas orientales de los occidentales. Entonces, aquí se entiende cómo pasó esto. Pero vamos a ver qué nos dice el padre Agustín. Estamos en la página 39 de nuestro libro de estudio, 39. Vamos allí, por favor, dice. Este relato enigmático ha sido y sigue siendo objeto de muchas interpretaciones por los estudiosos. No hay una interpretación que todos estén de acuerdo, ¿no? Hay interpretaciones de la soberbia de los hombres, hay interpretaciones de las lenguas, hay interpretaciones de querer sentirse como dioses los hombres de entonces. Entonces, y aquí también habla de la intervención de Dios, cómo Dios interviene a estas personas y dispersa, y entonces se fundan las sociedades más grandes que hoy tenemos como pueblos antiguos, como son egipcios, romanos, griegos, macedonios, mesopotámicos, babilonios, asirios, caldeos, israelitas, etcétera, ¿no? Egipcios, no se diga. Bueno, dice, la doctrina más común se resume en dos mensajes. Vamos a ver qué es lo que dicen los estudiosos principalmente de este capítulo 11, tan enigmático del libro del Génesis, ¿eh? Nosotros vamos a terminar así como que la primera tradición que se escribió, la parte que narra los primeros 11 capítulos del libro del Génesis son la base de todo lo creado. Entonces, hoy con esta lección vamos a terminar una buena parte de lo que es el Génesis y vamos a seguir más adelantito con los patriarcas. Vamos a empezar con Abraham, con Lot, todos ellos, ¿eh? Entonces, es impresionante, es hermoso lo que estamos viviendo con nuestro curso Lecciones Bíblicas, temporada 2. Dice, vamos a ver las dos interpretaciones que se le dan al libro de la Torre de Babel, al capítulo 11 del libro del Génesis. Dice, significa el pecado y la ambición humana, llegar hasta el cielo. Muy semejante al orgullo de Adán, lleva a la ruptura de la unidad humana. Los hombres se dividen y se atropellan, esclavizándose los unos de los otros cuando sus proyectos son marcados por la ambición. Así es. ¿Cuántas personas hoy en día, por ambiciosos, destruyen los sueños de otros? ¿Cuántos países hoy en día no ayudan a otros para no dejar de ser los importantes? ¿Cuántos países no han conquistado y explotado a otros simplemente por sentirse los importantes, por adueñarse de lo que no les corresponde? O sea, esto es tan real y tan concreto hasta el día de hoy, hermanos, que es el pecado y la ambición humana, la avaricia. Yo conozco gente que por avaricia es capaz de destruir su familia, de asesinar, de extorsionar, de difamar a las personas por la pura envidia de que tú tienes y yo no tengo. Pero aquí la ambición no es solamente con los hermanos, es con Dios. O sea, yo quiero ser como tú, o si no como tú, por lo menos parecerme a ti y llegar a ser como tú eres. Hoy en día, durante toda la humanidad, ha habido hombres importantes, algunos muy influyentes, otros muy sanguinarios, que se han sentido más que Dios, ¿no? ¿Dónde están esos hombres? Pues están muertos, ¿no? Pero sin embargo, aunque vemos los ejemplos antiguos, no caemos en la cuenta y seguimos creyéndonos Dios. Hoy en día se manifiesta de otra manera la Torre de Babel. ¿Cuántas personas hacen tantos planes como estas personas que se pusieron a hacer ladrillos, dejaron las piedras, empezaron a hacer? Hoy en día mucha gente que hace planes y que voy a hacer esto y que voy a hacer aquello, les llega una enfermedad, mueren y se terminan los planes humanos, porque no consideramos a veces que Dios quiere esos planes. Siempre cuando nosotros vayamos a hacer algo, lo que sea, tenemos que tomar en cuenta la voluntad de Dios y decir, ¿de veras Dios quiere que yo haga esto? ¿Está bien lo que estoy haciendo o me estoy aprovechando de lo que yo soy o tengo y estoy pisando los derechos de otros, ¿no? Pero cuando ustedes sientan que lo que están haciendo es voluntad de Dios, adelante, hay que hacerlo sin dañar a nadie, sin perjudicar a nadie. Entonces dice, aquí lleva la ruptura de la unidad humana. Eran todos unidos. Y luego dice, inciso B, o sea, la segunda interpretación que se le da a la Torre de Babel, dice, para iniciar su historia de salvación, Dios no ha escogido a este pueblo culto y emprendedor de Senar, sino a un pastor errante de las orillas del Éufrates, Abraham. Bueno, Senar es una región, dice ahí, dice la palabra de Dios,
que era una, déjenlo busco, dice, vamos a hacer una llanura de la región de Sinear, más arriba de lo que era la Caldea o Caldeos, donde Dios, según dicen, Dios dispersó a este pueblo que estaba conformándose, porque Dios no iba a hacer una alianza con un pueblo, sino con una persona muy concreta. Esa persona muy concreta es Abraham, un hombre de Ur, de Caldea, que vamos a ver ya en la próxima lección bíblica, que es, esto se está poniendo muy bueno. Ojalá hayan visto todas las lecciones anteriores, porque si no, no le van a entender. Así que, hermanos, algunos dicen que Dios no tenía planeado hacer una alianza con este pueblo, entonces no lo mata, no llega otro diluvio, pero los dispersa. Hace que hablen idiomas diferentes, los dispersa, rompe este pueblo que se estaba formando ahí en Sinear, y entonces Dios va a hacer una alianza con un hombre, dice aquí, que es un pastor de las orillas del río Éufrates, llamado Abraham. Vamos a ver la próxima. Entonces, la interpretación de la Torre de Babel es el orgullo humano, la avaricia humana, pero también es cómo Dios interviene y destruye esto que los hombres empezaban a hacer, para que entiendan que el único Dios es Él y que Él es el dueño de la historia y del hombre, no nosotros. Dice, para iniciar, vamos a ver las notas, así como que es lo que nos ayuda a entender claramente lo que Dios nos quiere decir, o las cosas anexas que están dentro de esta explicación. Dice, la Torre de Babel no es totalmente una creación imaginaria, no. La gente a veces, yo me ha tocado ver personas que dan clases de Biblia y todo lo destruyen, todo dicen que a lo mejor no existió, que a lo mejor no fue. No, eso es una falta de respeto y una falta de caridad a la fe de las personas y una falta de respeto a la Biblia. Porque la Biblia es palabra de Dios, no podemos nosotros desacreditarla o destruir un libro que tiene más de 2000 años, casi 3000 años que se empezó a escribir, y nosotros nomás porque según ya somos estudiosos ya la denostamos o la quitamos. No hagan caso, mucho cuidado cuando ustedes escuchen a una persona que explica esto con mucho odio, con mucha destrucción, que no explica bien, sino que habla de una cosa y de otra, pero dice que esto a lo mejor no fue. No hagan caso, ignoren a esas personas, por favor, y ustedes remóntense a la Biblia. Tenemos que ser personas y tenemos que entender que ante todo, las personas que ven estas lecciones bíblicas, que son ustedes, son personas de fe, que tienen mucha fe en Dios y mucho respeto a su Biblia, ¿o no es así? ¿Ustedes no son personas así? Yo sé que sí. Yo sé que ustedes son personas convencidas de que la palabra de Dios es eso, palabra de Dios mismo para nosotros. Así que, hermanos, vamos a ver esto de que la Torre de Babel, dice, no es totalmente una creación imaginaria. Claro que no. A ver, la Torre de Babel no es imaginaria. Es algo muy real que sucedió. Dice, corresponde al Sigurat. ¿Se acuerdan esas edificaciones asirias? Esas edificaciones que existían, que fueron llamadas Sigurat, con Z, así se escribe, Sigurat. Dice, o torre de varios pisos sobre la cual los habitantes de Mesopotamia colocaban sus templos idolátricos. Así es. Si ustedes han visto ahorita en los estudios arqueológicos que hay en los Sigurat, han encontrado muchos altares de idolatría a los dioses con minúscula de los mesopotámicos. Todos esos ídolos que estaban como en un tipo pirámide, como en un tipo cerro. ¿Han visto ustedes ese Sigurat, que es como una entrada, como una pirámide, casi como la de los aztecas mexicanos? Entonces, los mesopotámicos hicieron eso como para adorar idolatría. Por eso los hebreos, cuando narran esto de la Torre de Babel, ponen como ejemplo eso. ¿Por qué? Porque así fue la Torre de Babel. Ellos la hicieron, pero Dios bajó y la destruyó. Destruyó esa edificación para demostrarles que Él era el único Dios verdadero. Y bueno, de ahí surgen todas las civilizaciones. Por mucho tiempo se creyó que la primera civilización que existió como tal, más ordenada, más establecida, fueron los mesopotámicos. Y de ahí se van a venir todas las demás civilizaciones, como son los babilónicos, los asirios, los egipcios, los romanos, los griegos, los orientales. Es algo que está guardado en la historia y que muy probablemente fue así, porque esas son las primeras edificaciones que existen
de una civilización conocida antigua. Entonces, cuando nosotros entendemos la Torre de Babel, podemos entenderla históricamente con un zigurat, que es una pirámide que existe en esa región de lo que hoy es Irak, Irán. Ahí está, esos son los países donde está el Éufrates y el río Tigris, actualmente Irak. Ahí es donde está la civilización más antigua, así considerada dentro de la Biblia. Imagínense nomás lo que significan esos lugares que algún día espero conocer, porque yo quiero ir donde nació Abraham. Tengo muchas ganas de conocer esas tierras y espero que me acompañen. Prepárense para nuevos viajes más adelantitos, si Dios nos permite. Babel, dice, es con probabilidad la misma Babilonia. Ahí está, Parece que la intención bíblica sea la de condenar el culto idolátrico de Babilonia, fuente de ambición y división. Babilonia, y aquí quiero hablar de esto un poco. Ustedes han oído mucho en las Sagradas Escrituras cómo se discrimina de una manera tan, tan fea a la Iglesia Católica, como decir que la Iglesia Católica es la gran prostituta, ¿no? Así el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sobre todo el libro del Apocalipsis, habla de la gran prostituta. Pero realmente la gran prostituta llamada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es Babilonia. Babilonia es la gran prostituta porque se va a prostituir a los dioses babilónicos, a los mesopotámicos, a los romanos, a los griegos, a todos. Babilonia se acomodaba a la religión que fuera. Era un lugar de mucha perdición y de mucha idolatría. Entonces, cuando ustedes escuchen que la Iglesia Católica es la gran Babilonia, no es verdad. La Babilonia es la gran prostituta, así llamada por el Nuevo Testamento y por el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, muchos piensan que Babel, la Torre de Babel, es como la Torre de Babilonia, ubicado ahí. Babilonia y Mesopotamia casi son una hija de la otra. Babilonia, hija de Mesopotamia. Entonces, parece que la Torre de Babel es eso. Tiene una intención bíblica de condenar la idolatría de Babilonia. La persona que escribió, Moisés y sus secretarios que escribieron el libro del Génesis, este capítulo 11, van a esforzarse por dar a conocer que los babilonios no estaban haciendo las cosas bien, que estaban haciendo mucha idolatría a dioses falsos. Por eso la Torre de Babel se puede entender de las dos maneras, como un zigurat o como un templo babilónico para idolatrizar cosas de Dios que no es el Dios Yahvé, sino un Dios falso, como son los dioses de los otros pueblos. Quiero decirles que si ustedes ven el capítulo 11, después del versículo 9 del 10, dice, estos son los descendientes de Sem, el hijo también de Adán y Eva, y también aquí van a aparecer los hijos de Noé. Entonces, aquí continúa toda la descendencia y aquí va a hablar con quién se casó Sem. Dice, a los 100 años de edad, Sem fue padre de Arfaxad. Dice, 2 años después del diluvio, después del nacimiento de Arfaxad, Sem, hijo de Noé. Dice, vivió otros 400 años y tuvo más hijos e hijas. Ahí está, fíjense. Arfaxad es nieto de Noé. Se casó con Chela y ya dice que después tuvieron hijos e hijas. Y así dice, Chela fue padre de Shelah, es nombre de hombre, fíjense, fue padre de Eber. Y así se fue dando todos estos nombres de Pelac, de Eber, y luego de Reú, de Seruc, de Nahor y de Terá. Y dice, esta es la descendencia de Terá. Terá fue padre de Abraham, de Nahor y de Arán. Arán fue padre de Lot. Ahí está, es primo de Abraham. Lot, no, hermano, es su primo, Ur. Y dice, Arán fue padre de Lot. Arán murió en Ur de Caldea, su tierra natal, antes de su padre Terá. Abraham y Nahor se casaron. La esposa de Abraham se llamaba Sarai y la de Nahor Milca, hija de Arán, que es padre de Milca y de Gisca. Sarai era estéril y no tenía hijos. Terá tomó consigo a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Arán, y a su nuera Sarai, esposa de Abraham. Bueno, aquí aparece como sobrino de Abraham Lot, era su sobrino, no su primo. Dice,
esposa de Abraham, y los sacó de Ur de Caldea para llevarlos al país de Canaán. Pero al llegar a Harán, se establecieron allí. Terá vivió 205 años y murió en Harán. Ahí está, Terá es el papá de Abraham, descendiente de Sem, y ahora vamos a ver el descendiente de Abraham. Así que, hermanos, me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes en esta lección número 29. Hemos terminado hasta el capítulo 11 del libro del Génesis. Y si Dios nos permite, muy pronto, la próxima lección, vamos a ver la fascinante historia de Abraham, capítulo 12 del libro del Génesis. Muchas gracias a todas las personas que siguen mis cuentas oficiales, Facebook, YouTube y Spotify, como Padre José Arturo López Cornejo. Todas las demás páginas no son mías ni yo las manejo. Gracias por seguirme donde vean estas páginas, por favor, y solo allí. Porque hay personas que están tomando mi contenido sin mi consentimiento y aparte sin decirme y sin mi autorización. Yo no soy responsable de esas páginas, yo nomás las mías, por favor. Pues muchas gracias por estar aquí todos los días, por darle me gusta a esta página, a esta publicación. Y gracias por ser parte de esta maravillosa historia de las suscripciones a través de YouTube. Dios les bendiga mucho. Sigamos en contacto y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, bonito día y hasta la próxima.